Amigos de Once, es un gusto saludarlos. Día de medios en la Madriguera Rojinegra. Tuvimos la oportunidad de platicar con elementos como Jesús Angulo, Camilo Vargas y Osvaldito Martínez acerca de este compromiso. Hay una deuda importante porque en el último clásico tapatío contra las Chivas fue triunfo para el rebaño de 3-0. Vamos a escucharlos. Digo, va a ser intenso, entonces tenemos que demostrar de que estamos hechos a su casa. ¿Qué viste más, ganarle al América o ganarle a Chivas? No, digo, todos los partidos son importantes, entonces cada partido es diferente y es jugarlos de manera muy positiva en cada uno. Bueno, tendré la oportunidad de vivirlo ahora más adelante. Tuve la oportunidad en Colombia de disputar los 3 clásicos más importantes del país. Pero lo que te decía, nosotros, nuestro objetivo está en los 3 puntos y vamos a buscarlos. No tengo ningún. La verdad que no te puedo decir porque no siento de que un clásico haya sido más importante que otro. El compromiso está claro, ¿no? Y obviamente la afición no quiere ver ese equipo que perdió hace... el último clásico. Ese equipo no lo quiere ver la afición. La afición quiere ver ese equipo que se entregó contra Tigres y que se entregó contra América, ¿no? Entonces, el día sábado esperemos dar un partido perfecto y que la afición y nosotros lo podamos disfrutar bastante. En este momento los rojinegros no cuentan con su seleccionado sub-22. El caso de Martín Nervo, que está expulsado, va a cumplir su partido de suspensión, no podrá jugar el clásico tapatío contra las Chivas, y Anderson Santamaría, que se encuentra con su selección de Perú. Ese es el reporte, un saludo.